Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Pueden ver en sus pantallas, se avanza poco a poco en los preparativos previos al encuentro. Los jugadores saltan al campo entre los vítores habituales e intercambian saludos con rivales y compañeros. Las condiciones son casi perfectas, el cielo está despejado. Su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Bostana tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Vale. Vuelca hacia la derecha. James Sala. Tiene espacio por la banda y levanta la cabeza en busca de opciones. Están haciendo encaje de bolillos con la pelota. A veces hasta parece que están vacilando al rival. Pues sí, ¿eh? Yo creo que la idea es un poco decir, venga, trata de quitarnos la pelota, porque sin balón no puedes hacer nada. Es un poquito la forma de marear al adversario, que además es que le destroza moralmente. Una lección de juego combinativo. Intenta superar la defensa por bajo. Y la juegan hacia atrás. La pone dentro del área. Han atajado el peligro. Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. El trabajo y la disciplina son los que hacen de un jugador muy completo. Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. ¡Menudo disparo! ¡Interviene! ¡Para! Bostalo se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. Sakiri intenta colar ese balón. El portero la manda lejos. Konoplyanka corre hacia el interior. Busca el hueco por arriba. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. La recibe. ¡Aparece el corte! ¡Llega la ocasión! ¡Gol del Schalke 04! ¡Qué finalización! ¡Supera al meta en el mano a mano! Se adelanta en el marcador. 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. A la banda izquierda. Se libra del rival. Busca una fisura en la línea defensiva. Konoplyanka juega hacia la banda derecha. Salah. Ese gol en propia puerta les va a desmoralizar bastante. Ha sido un golpe de suerte, diría yo, pero al menos se vuelven a meter en el partido. Fíjate que en partidos como este, justo en partidos como este, la suerte puede jugar un papel fundamental. Baba. Ronaldo. Matija Nastasic. Balón para arriba.
y vuelven a tener la posesión. Matija Nastasic. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Y vuelta a empezar. Matić decide jugar por la izquierda. Virgil van Dijk, que vino, vio y venció. La ha dirigido de maravilla. La controla Roberto Firmino. Intenta la genialidad. ¡Gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol del Liverpool! Y con esto... ¡Qué buena primera parte! Solo un gol separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol. Tres goles para disfrutar. Bueno, no me gustaría estar en el lugar del jugador que ha marcado el autogol. Esa es la razón por la que van perdiendo el partido. Vamos con el segundo tiempo. Salte 0-4. Puede rasgarse la restricción, porque quedan 45 minutos. ¡Pero qué bien la pega! Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! El guardameta aún no sabe si era un pájaro, un avión, una furgoneta. ¡Imparable! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la ha mandado al fondo de la red. De nuevo tablas en el marcador. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Esto huele a contraataque. Deja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Intenta superar la defensa por bajo. Pelotazo en largo. Busca una buena jugada. Konoplyanka quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar. Intenta colar ese balón. ¡Busca el remate! A mí me ha parecido que es córner. Pero no, saque de puerta al final. Hombres anclados arriba. ¿Están al acecho? Sin duda, vamos, está cantado. Van a salir disparados con la pelota hacia el área contraria en cuanto... ¡Va a disparar! ¡Gol del Schalke 0-4! ¡Así se culmina una gran red! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! Matija Nastasic. Exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Fabinho. Schalke 0-4. Debería empezar a pensar en realizar algún cambio. De hecho, todavía le quedan dos.
Bueno, quizá haya pecado de individualista, aunque no le ha faltado mucho para marcar. Lo ha hecho todo bien, ¿eh? Excepto la definición. ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. Capacidad de reacción de este equipo. Mantuvieron la cabeza fría y tienen el premio. Final del partido. Tus impresiones.